buenísimos, maravillosos, exquisitos y deliciosos. Buenos días tengan todos aquí en Sin Delantal. También todos en su casa. Hijo, esto sí pareció una burla, ¿eh? Pareció realmente una burla. Como que... viene borracho mi compadre. ¿Qué? Oye, ¿qué le pasa? Muy buenos días tengan todos, por favor. Gracias. Exactamente. ¿Qué diferencia? Así sí se siente. Salud. Así se siente rico este ambiente sabroso. Aquí sí vamos a poder poner calorcito. Vamos a preparar cosas deliciosas, cosas ricas. Como absolutamente siempre en Sin Delantal, que es el mejor programa del mundo. Efectivísimamente. ¿Sabes lo que vamos a preparar el día de hoy? ¿No? Aquí tengo pancito árabe. Algo con pan árabe vamos a poder preparar. ¿Se acuerdan que hace poquito hicimos unos como taquitos con bistecitos y traía curry y demás? Bueno, ahora vamos a darle un toquecito más alrededor para preparar igual este pancito árabe, pero ahora no va a ser en taco. No, no va a ser en taco. ¿Cómo que en bolillo, compadre? Pa. ¿Sabes qué, mi hermano? Deberías irte a un programa de a los talk shows, ya sabes, a los que te... exactamente. Yo no voy a poder decir lo que acaban de decir. Ustedes en sus casas no están escuchando, pero de verdad de mi boca no pueden salir frases como esas. Pero, en fin. Entonces, les estaba diciendo que ese pampita lo vas a poder usar porque hace ratito me aventé un vistazo aquí a este delicioso refri y vi, chequen lo que vi, espinacas, mantequilla, corazones de alcachofa, cremita, bueno, es media crema, quesito parmesano. Esto no lo podemos usar. Con esto, exclusivamente con esto vamos a hacer un delicioso dip. Un dip rico, un dip delicioso, con sabor, con onda. Se ve muy sencillo. Es más, aquí como que todo el mundo en las cámaras están viendo... Allá, tan poquitos ingredientes. Pues sí, tan poquitos ingredientes. Pero acuérdense que ingrediente especial, ingrediente secreto de Sin Delantal es... Corazón. Corazón, exactamente. Muy bien. Bueno, ya no voy a seguir haciendo tantas cosas porque luego como que van a empezar... Aquí arriba el señor va a empezar a... Ya sabes. Sí. Es más, te voy a decir... Quiero que por favor ustedes vean mi cara y vean de verdad cómo estoy sufriendo de todo lo que me están diciendo aquí. Me encantaría poder decirle las barbaridades. ¿Qué? ¿Qué dijo este güey? ¿Ves cómo me pongo por tu culpa? Barbaridades. Barbaján. Sucio. Enfermo. Lo único bueno que tiene... Barbajanerías, exactamente. Lo único que tiene bueno este tipo es de que nació en Monterrey. Monterrey le va así, me gusta. Oye, no, ¿cómo sabes que tiene las manos suavecitas? ¡Ay! Ya su rollo. Pero es más, ¿sabes qué? Te va a pasar el chícharo para que se estén intercambiando las... Otra vez no me paro de levantar cuando otra vez... Y sigo. Bueno, en fin, ya. Me voy a poner a cocinar porque... No, pues, ¿saben qué? Me voy a tener que ir a darme una escapadita a caminar por los barrios de Tepito y allá a la Guerrero, exactamente, mi hermano, donde ahí se preparan las famosísimas en Guerrero, que me dijiste hace rato, compadre. No, ¿cuáles molletes? Achicaladas. Las mejores achicaladas son las de Guerrero. Entonces, me voy a ir a Guerrero allá a juntarme con estos personajazos para que me enseñen a decir ¿cómo dije hace ratito? Barbajanerías. Para poder contestarle al pelado este que tengo escuchando aquí todo el tiempo, pero... En fin. Vamos a seguir con este bonito programa que es sano para toda la familia. Mira, quesito, ¿no? Y te recomiendo, señor productor, que... Pues que... Híjole, y sigue. Este se la está ganando, ¿eh? Se la está ganando. En fin, ya. Me voy a poner a cocinar porque ahora sí ya fue suficiente de... ¿Cómo? Barbajanerías. En fin, ahí les va. ¿Qué vamos a hacer en este delicioso programa? Como, bueno, ya les dije que íbamos a hacer un delicioso dip de espinaca con corazoncitos de alcachofa. Pero antes de que empiece a hacerlos, voy a tener que decirles los ingredientes. Así que, a ver, usted, señor. Esto, no, pero tú no puedes. O sea, si con la cámara no puedes, mi hermano. La cámara, pluma, mi hermano. O sea, muchas gracias. Ahí va.
ingredientes para la sensacional, exquisita, suculenta, deliciosa, mágica y real receta de nachos árabes con dip de alcachofa y espinaca son 20 gramos de mantequilla, medio paquete de espinacas, un diente de ajo, 100 gramos de corazones de alcachofa, media lata de media crema, 50 gramos de queso parmesano, un pan pita, aceite, cantidad necesaria, una cucharada de orégano y otra cucharada de peperoncino y un huevo. Por los que no saben qué es el peperoncino, les voy a platicar. Es este. Vean. Chilito seco. Mira, ya hasta se me escurrió todo por aquí. Chilito, de ese chilito como de árbol seco, vean. Ya se dan cuenta nada más que los italianos, señorinos, el italiano, y el italiano le dice peperoncino. Así que, además, ¿por qué no todo el programa de hoy hablamos como italianos? ¿Les parece bien que, ma, qué cazzo, este programa es più bello, este productor es più raro, ¿no? Sí, el mangiare, pizzerolas, spaghetti, molto mangiare. El productor, tuta mangiare. Ay, no, es que eso sí es lo que está... No, ya no voy a hablar italiano porque... Bueno, señores y señoras, voy a hablar español ya a partir de en este preciso momento. Déjame. A ver, sí. ¿Qué? Les voy a decir igual el español, que también como que se me dificulta un poco, ¿no? A ver, ahora sí, vamos a empezar. Esta deliciosa receta, ¿cómo es? No, con esta, vamos a empezar con este. Prende la estufita. La estufina. La estufina. Vamos a prenderla. Y primera cosa que vamos a hacer es un poquito de ajo. ¿No? Aceitito. Aceitito de oliva. Aquí le ponemos aceitito de oliva. Chin, chin. Así de poquito. Nada más. ¿Y qué va a seguir? A ver. Mira. Ahí está, que se despurgue bien todo. Le vas a poner el ajito. Ah, bueno, pero antes de poner el ajito, ¿qué te parece si le damos una picadita a nuestros corazones? ¿Eh? Bueno, yo le voy a dar una picadita a nuestros corazones. Mientras tanto, nos vamos a ir a un corte comercial rapidísimo. Les prometo que no nos va a tardar absolutamente nada. Esto es Sin Delantal, el mejor programa de cocina del mundo. Regresamos.